Sean ustedes muy cordialmente bienvenidos a esta conferencia magistral que inaugura el día de hoy las actividades de nuestro 23º Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Aunque sea muy trillado decirlo, tengo que decir con mucho énfasis, con muchas ganas, que es para mí un honor, en verdad, acompañar en esta mesa para presentar ante ustedes, presentarlo y para moderar la sesión al maestro Juan Manuel Silva Camarena, maestro en el más alto sentido de la palabra. El profesor Juan Manuel Silva Camarena realizó sus estudios iniciales, diría yo, de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos comprendieron licenciatura, maestría y doctorado. Estos últimos, es decir, los estudios de doctorado, los realizó alcanzando un promedio de 10 de calificaciones. Y decía yo, ahí inició sus estudios, no nada más porque allí hizo primero la licenciatura y luego los estudios para los otros grados, sino porque él, como buen filósofo, pues es un estudioso de toda la vida. Ahí se inició y ha seguido estudiando y filosofando para nuestro beneficio. El maestro Silva, además, hizo una maestría en psicoanálisis en la Fundación Mexicana de Asistencia Psicoterapéutica. Fue profesor de esa institución y de otras universidades desde 1973. Ha sido rector fundador de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en cuya gestión le tocó emprender, bueno, no le tocó, él promovió, emprendió la creación de varias licenciaturas. Obtuvo la presea al mérito universitario otorgada por la Universidad del Claustro de Sor Juana a personas como Carmen Aristegui, Ramón de la Fuente, Olga Sánchez Cordero y otras personas más. Tuvimos la fortuna de que fuera el coordinador del programa de formación de investigadores de la División de Investigación de esta facultad. Fue presidente fundador de la Academia de Investigación y Ética de nuestra facultad, en donde además ha sido reconocido como profesor distinguido. Es coautor de varias publicaciones y autor de numerosos escritos sobre filosofía, psicología y psicoanálisis, reunidos en una colección de 25 libros titulada Cuestiones, cuya publicación comenzará a realizarse a finales de este mismo año. Como les decía, reitero, es un honor para mí, un gusto, y seguramente lo será para ustedes una vez que escuchen, recibir aquí al maestro Juan Manuel Silva Camarena. Sin más, otorgamos la palabra, cedemos más bien la palabra al maestro Silva. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación que me hizo el maestro Silvestre Méndez, jefe de la División de Investigación, para conversar en este congreso sobre humanismo y administración. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes que gratamente me prestan sus oídos para mis palabras. Le agradezco mucho las palabras al doctor Jorge Ríos. Me siento muy, muy bien acompañado con él en esta mesa y espero despertar en ustedes algunas inquietudes profesionales y vitales.
Voy a leer un texto. Apenas es menester insistir en la impresión de ahogante tristeza que se desprende de un mundo así centrado en la función. Me limitaré a evocar aquí la penosa imagen del jubilado y también la imagen enteramente afín de esos domingos citadinos en que los paseantes dan justamente la sensación de estar jubilados de la vida. En un mundo de esta clase, la tolerancia con que se beneficia al jubilado tiene algo de risible y siniestro. ¿Quién es ese jubilado? ¿Quiénes son esos jubilados, esos paseantes que parece que se han jubilado de la existencia? Quizá fue un joven o una joven que fue convencida de ponerse a estudiar en la universidad para llegar a ser alguien, para no ser don nadie. Tal vez sacó una licenciatura, batalló mucho para conseguir un empleo y la animaba día y noche la idea de tener por fin un salario, de tener un sueldo que le permitiera vivir dignamente. Pasa el tiempo, el salario no es tan maravilloso como se lo imaginó. Pasan más días y meses y tiene que luchar mucho dentro de una empresa para conseguir que se les respete su antigüedad, para conseguir un mejor nivel dentro de los trabajadores. Sigue luchando por llevar a cabo su trabajo de una manera honesta y sobre todo con mucha eficacia y ética. Y después de transcurrir algunos años más, está en la situación de jubilada. Tuve la suerte de estudiar. Muchísimas gentes, muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, mujeres y hombres, no la tienen. Estudiar, cuando menos en este país, es un privilegio. Somos muy pocos los que recibimos ese apoyo maravilloso de esta institución que nos permite estudiar. Muchos no pueden aspirar a algo más que un oficio, un quehacer, más o menos para ir pasándola. Desde luego la joven que ahora encontramos jubilada tuvo la esperanza de que su vida cambiara porque era una existencia de pobreza, casi de miseria. San Juan de la Cruz dijo en alguna cuarteta, más emplea su cuidado quien se quiere aventajar en lo que está por lograr que en lo que tiene ganado. Personas como esta joven y como los otros jóvenes, miles de jóvenes que no pueden estudiar, no tienen nada ganado y pueden terminar su vida obteniendo
muy poco de lo que habían imaginado obtener. ¿Quién es esta joven? ¿Quién es un joven como ella? ¿Qué tipo de hombre vive de esa manera? ¿Quién lo ha hecho así? ¿Por qué las cosas son así? Desde luego, desde el siglo XVIII, los filósofos franceses hicieron un esfuerzo para demostrar que las cosas que pasaban en la sociedad no eran naturales, como son naturales los árboles, en los parques o en las montañas. Lo que sucede socialmente no es algo natural, no es algo que deba ser así. ¿Quién es ese joven o esa joven que trabaja en las empresas de nuestros días? ¿Cómo son las empresas de nuestros días? Yo, por mi edad, pude conocer empresas cuyo afán de lucro estaba medido y que la comunidad reconocía como una parte importantísima de ella. Empresas con carácter humano. Recuerdo que la gente hablaba de que si se dedicaba al negocio de la papelería tenía un porcentaje de ganancia, si se dedicaba a vender ropa o producir algún tipo de objetos, tenía otro tanto porcentaje de ganancia, etcétera, etcétera. Pero en el momento actual, el capitalismo ha producido una empresa sin límites, sin ninguna medida. Una empresa desmedida en sus afanes de ganancia. Hay muchísimas empresas exitosas de aquí, del país y otras del extranjero, que ganan mucho dinero. Pero dinero que nunca llega a beneficiar ni a los trabajadores ni al país. Todo esto es sabido. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que las empresas tuviesen un impulso de soberbia grande y se desprendieran como emancipadas de las comunidades concretas de los hombres? ¿Qué sucedió para que esto fuera posible? Ahora las empresas no tienen nacionalidad. Me refiero a un gran número de empresas de esta condición. Y las empresas que lo tienen son tan pequeñas e insuficientes que poco hacen por sus trabajadores
y por el país, aunque tengan buenas ganas de contribuir al bienestar de todos. ¿Por qué el empresario está obligado a servir a su comunidad? Ahora las empresas hacen cosas por las comunidades por un mecanismo de mala conciencia. Después de que se acaban el agua de un sitio, pues pueden construir una escuelita con un piso o dos. El empresario de buena fe pertenece a la comunidad y la comunidad los reconoce. Porque es él y su empresa la que produce satisfactores para las necesidades de los seres humanos de esa comunidad o de las otras comunidades del país. No es un señor que viene de fuera, vende baratijas que impresionan mucho y que compran bien los jóvenes que se maravillan con la tecnología y se van con los bolsillos llenos a otra parte. La empresa de buena fe, insisto, pertenece a la comunidad, tiene un sentido plenamente comunitario. Y se le tiene que ver con admiración y respeto. Produce las cosas que necesitamos, desde alimentos, vestidos, casas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica de la empresa capitalista, la excedida en sus ambiciones? ¿Cuál es su relación con la ética y con el humanismo? Pues es como de agua y aceite, porque hay ahí dos intereses grandes que no se llevan bien. El afán de lucro no se lleva bien con la decisión y la necesidad de actuar moralmente bien. Se hacen muchas cosas, ya sabemos, se hacen muchas cosas para mediar, para paliar un poco la diferencia entre empresas bien puestas moralmente y empresas inmorales. Son dos principios: ganar dinero y hacer las cosas bien. Cuando los trabajadores hacen las cosas bien, por supuesto que hacen que las empresas ganen más dinero del que podían ganar. Pero no se usa el dispositivo moral dentro de la empresa, aunque puede costar muy caro. Y se trata siempre, la administración de la empresa capitalista trata siempre
de ganar, ya lo saben, de ganar lo más que se puede y gastar lo menos que se puede. Las empresas están muy, pero muy alejadas, estas empresas que llamo de mala fe, muy alejadas de un principio tan antiguo como la cultura romana y la griega, que habla del bien común. A estas empresas les interesa la libertad del mercado, pero no quieren oír nada del bien común. Platón, en su famoso libro titulado La República, considera que el origen de la polis, el origen de una comunidad, tiene que ver con la insuficiencia de los hombres para producir todas las cosas que necesitan para existir. Se reúnen los hombres con esa idea fundamental y se ponen a trabajar en una división del trabajo, no como la división del trabajo de la que habla Adam Smith, Investigación sobre la riqueza de las naciones, sino en una división del trabajo donde todos tienen los ojos bien puestos en el bien común. Ahí, si no me equivoco, es la primera vez que aparece esta expresión en un texto de filosofía política. Bien común. ¿Por qué sucede esto así? Porque donde hay una comunidad, no hay individuos egoístas, individualistas. Todos se fijan en el bien común. Y la acción moral de su trabajo consiste en hacer bien las cosas, porque yo, que utilizo las otras cosas que producen los otros hombres de mi comunidad, quiero que las cosas que ellos hacen estén bien hechas. En el capitalismo, el individualismo terrible que hace mover al ser humano en nuestros días, le hace fijarse en su propio beneficio. Entonces las cosas pueden irse más o menos. Si fabrica zapatos, bueno, no tiene que ir muy, muy bien hecho, muy perfecto. Fabrica zapatos para que le paguen un sueldo. No fabrica zapatos para contribuir al bien común de la comunidad, que le prohibiría hacer el trabajo de un modo inmoral. El trabajo para este individuo egoísta es su trabajo y es lo único que le interesa. Porque lo único que le interesa de su trabajo es su ganancia, su sueldo. Y claro, no está contento con su trabajo, no está contento con la empresa, no está contento con nada y solo ve la manera de obtener un poco más de dinero, sea como sea. Pero, ¿cómo podemos exigirle a las empresas de mala fe que atiendan el
bien común. Que atiendan al hombre como un ser moral, que se comporten moralmente. ¿Cómo podemos pedirles eso si el Estado mismo no está protegiendo a la persona humana? Si los estados tienen su mirada puesta en la protección de los bienes y no de las personas. Si quieren, de los bienes de ciertas personas, pero no en la protección del bien común del hombre. Y esto que parece increíble, lo pueden ustedes encontrar en el libro de John Locke, Ensayos sobre el Gobierno Civil, de 1690. Unos años antes, el jesuita Francisco Suárez, 1612, escribe el Tratado sobre las Leyes. Y en ese tratado queda claro que la primera obligación del Estado es el cuidado de la persona, como una necesidad moralmente establecida. Apenas unos años después, la filosofía política británica empieza a olvidarse de la defensa de la persona humana, como se llevó a cabo en la filosofía política cristiana de la Edad Media, con todos los asegúnes que ustedes puedan encontrar. Es por eso que cuesta trabajo encontrar una empresa bien estructurada en términos de moralidad y humanismo. Es por eso que se comete una aberración grande, un grave error, cuando algunos administradores, muy quitados de la pena, sin parpadear siquiera, hablan de capital humano. Esta es una ofensa grande. Los hombres no son capital de nada ni de nadie. Y en los proyectos, como estos dos que mencioné, de Suárez y de Locke, y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no aparece la idea clara. De que el hombre pueda ser considerado como un medio. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, en un libro que se llama Metafísica de las Costumbres, deja muy en claro que todos los hombres tienen que ser considerados como fines y nunca como un medio. Pero son cosas antiguas, siglo XVIII, Platón, 4 siglos antes de Cristo. De esas que ya no se leen porque son antiguas, porque ya no se envenenó la teoría positiva del señor Comte, que nos asegura que lo bueno y lo verdadero es lo actual. Y andamos buscando lo bueno y lo verdadero en la actualidad.
he encontrado por ahí a veces algunos trabajos titulados Administración Humanista. Y si ustedes se los han encontrado, ya saben que están llenos de una gran cantidad de barbaridades. Como es una administración humanista, entonces hay que ver a las humanidades. Y como hay que ver a las humanidades, entonces hay que ver a las ciencias sociales para estudiar al ser humano y ahora sí saber lo que es. Una administración humanista tendría que tomar en cuenta que su tarea no es tanto la de reunir medios y fines, aunque lo es secundariamente, sino la de establecer una concertación con los miembros de una organización. ¿Por qué una concertación? Porque se trata de poner a funcionar una organización de seres humanos. Y los seres humanos, hay que enterarse, son libres. Y por tanto, hay que establecer una concertación de libertad para que el trabajador pueda beneficiarse de un trato humanista. De una manera detallada, he escrito textos sobre esto. Espero que pronto pueda ofrecerse al público trabajos como la administración entre la profesionalización y la cientificidad, la naturaleza humana y la administración, la pregunta por el ser de la administración, etc. ¿Pero qué es el humanismo? Suena muy bien la palabra humanismo. Tiene una carga amistosa. Es un humanista, se dice. Bueno, pues no es humanista cualquiera. Aunque sepa latín y griego, no se vuelve humanista automáticamente. Y si es del gremio de los escritores, tampoco, ¿eh? Es una bandera, por supuesto, es una bandera para grupos políticos, para partidos políticos, para grupos religiosos. Comprende como un ser para la muerte. Y tiene que hacer, ya que es el hombre, el ahí del ser, donde el ser aparece en su palabra y vive en el lenguaje, mora en el lenguaje, tiene que hacer una auténtica relación con el ser. Es una propuesta de carácter ontológico muy rigurosa. Como la de Marx o como no tanto la de Sartre. Pero la palabra humanismo es
la traducción romana que se lleva a cabo de la palabra paideia. Lo que los griegos entienden por paideia, que no es solamente educación, y desde luego no es una educación que llena la cabeza de los hombres con ideas, es una educación que forma el ser del hombre, es una educación comunitaria. La traducción de esto es humanitas. La humanitas romana es la que se invoca al final del periodo del medioevo, después de 10 siglos que dura. En el Renacimiento se invoca esta humanitas romana para volver a recuperar lo que los griegos crearon, pues, como paideia. Esta paideia griega, este humanismo griego, es el humanismo de Sócrates. Es la idea socrática de que en nuestros actos nos jugamos el ser. No hay que preocuparse por la muerte, dice Sócrates, hay que preocuparse por el mal. La muerte llega cuando quiere y no sabemos qué pasa después de esto. Decir que lo sabemos es mentir. Y no se vale mentir, siendo hombre de a de veras, siendo hombre cabal. El mal llega cuando quiere. Hay que estar prevenidos contra el mal. Hay que saber que es mejor sufrir una injusticia que producirla. Este humanismo tiene paideia, tiene ética. El humanismo griego está fundado en la idea de que el hombre es un ser ético. No es la moral un quehacer extra, un comportamiento entre otros, es el ser mismo del hombre. En ese sentido, el humanismo es una forma de vida, una forma de ser, donde el hombre puede vivir como hombre. Esto es lo que dicen filósofos, que saben lo que dicen. No tanta tontería que circula por todas partes en nuestros días. Pero podríamos hacer una reflexión final en torno a la naturaleza humana. Lo que a mí me parece cierto es que todavía no sabemos lo que somos. Max Scheler, el filósofo alemán, creador de la antropología filosófica, dijo por ahí a principios del siglo XX, que por fin, gracias al cielo, por fin nos habíamos dado cuenta de que no sabíamos lo que éramos, pero ya nos dábamos cuenta.
Yo creo que no nos damos cuenta. Yo creo que no nos damos cuenta de que no sabemos lo que somos, porque se puede ir tirando por la vida, diciendo lo que dicen los demás, repitiendo lo que uno oye, apoyándose en unos libros o en 10, 20. Si necesita de enfrentarse a un espejo y mirándose seriamente decir, ¿qué diablos eres tú? ¿Qué eres tú, Juan Manuel? ¿Cómo es posible eso? Es posible porque el mundanal ruido nos tiene muy ocupados en las cosas prácticas de la vida. Si no se es práctico, se es practicón. Y ahí vamos. Sin darnos cuenta mucho del sentido de la vida. Y por tanto, tampoco del sentido ético de la existencia. Eso de humanismos, eso, son cosas para gente desocupada. Hay cosas más urgentes. Sí, más urgentes, pero no son las más importantes. Me parece que nos acomodamos muy fácilmente a la idea aristotélica de que el hombre es un animal racional. Esta metafísica aristotélica estaba tan bien armada que nos dio una definición impecable. Este hombre, este bípedo implume, como Platón llamaba al hombre, este bípedo implume, ¿es un animal? No. Bueno, sí, es un animal, pero es algo más que un animal. Porque es racional, porque está dotado de razón, de logos y por tanto de palabra. Para el griego, logos es lo mismo palabra que razón. El hombre, dice Aristóteles, es un son politikon, es un ser político dotado de razón. ¿Suena bien? Por eso no hay que preocuparse mucho. Si llega por ahí un señor y me increpa preguntándome que qué soy yo, pues le puedo decir, hombre, pues es un animal racional. Y se acabó, como usted. Pero no sabemos qué es un animal. Los zoólogos no saben qué es un animal. ¿Saben cómo se comporta? ¿Cómo se aparean? ¿Dónde se esconden? ¿Cuándo se mueren? Y lo que se ha notado es que no existe una esencia uniforme humana. En el siglo XIX se descubre la historia, se descubre que el hombre es un ser histórico, con los trabajos de Hegel, principalmente de Diltay. Y resulta que el hombre decide su ser. El hombre es como él quiera ser, lo cual es maravilloso. Si nosotros estamos fastidiados de esta vida capitalista, podríamos decidir ya no ser capitalistas, por ejemplo.
y adoptar otra forma de ser. Sin embargo, queda pendiente una cuestión. Si el humanismo quiere que el hombre sea de verdad hombre, habría que preguntarnos, ¿y cuándo descubrimos que no éramos de verdad hombres? Pues las respuestas están en la historia. En la historia podemos ver cómo el hombre ha dejado de ser hombre, lo han obligado a ser algo parecido al hombre, cómo el hombre ha mutilado su ser por condiciones históricas concretas muy, muy bien determinadas. Y entonces hay que volver a la idea griega de los presocráticos. El hombre, dice Heráclito, sufre incremento y decremento. El hombre es un ser insuficiente y tiene la tarea de completarse. Para completarse, está construido como un ser libre. Y puede decidir su forma de ser. El hombre tiene la primera vocación que tenemos, es la vocación de vivir. Es la vocación humana. Estamos llamados a ser hombres. Pero eso hay que realizarlo. Esto nos enseña Sócrates. La hombría se aprende, se logra, se consigue. ¿Cómo? Dice Sócrates en ese texto interesantísimo de la Apología de Sócrates, escrita por Platón. Lo que el hombre tiene que hacer para que tenga una vida que valga la pena vivir es estar constantemente vigilando lo que hace y decidiendo si lo que hace está bien o está mal. Si lo que hace, lo que ha hecho, lo que va a hacer, lo haría un hombre cabal, un hombre de bien. Esta maravilla de notar, de advertir que podemos actuar mal o que lo hemos hecho ya, se llama conciencia moral. Y nuestros días, porque Sócrates le llamaba un daimon. Bueno, en todo caso, el humanismo nos podría ayudar, nos podría permitir vivir una vida que valga la pena vivir. Gracias a ti, maestro, por tus palabras, por tus profundas palabras, tu conferencia, y nos queda un muy buen tiempo para que puedas tú sobre todo establecer un diálogo con el público. Yo creo que hay material para muchas preguntas. Nos has dado material pensante para muchas reflexiones, pero yo creo que es importantísima la participación del público para que reflexionemos un tanto colectivamente. Entonces, por ahí ya veía yo una mano que se levantaba, por acá por la izquierda. Muy inspiradora su charla. Me llevó a una reflexión y a un cuestionamiento. ¿Cómo desde cursos distintos a las humanidades, en los planes de estudio, no solo de las carreras de administración, sino hablemos de otras facultades,
podemos los docentes motivar desde nuestras disciplinas ese desarrollo de la conciencia moral a la que finalmente usted se refería. En las universidades caemos en el error de dejarle eso a los cursos de humanidades, que en los currículos o planes de estudio pueden ser uno o dos más unas tres electivas, y luego pretendemos que en las empresas esos profesionales tengan un comportamiento ético. Usted en su charla hablaba de las empresas, pero es que las empresas son las personas, son esos profesionales que formamos desde las universidades. Entonces, creo que su charla realmente me lleva a mí a pensar y nos lleva a reflexionar a todos, es cuál es nuestro rol como docentes para realmente desde nuestro actuar en nuestras disciplinas fomentar esa conciencia moral para un ingeniero, para un administrador, desde las diferentes cátedras que uno le llama duras, y realmente contribuimos a una mejor sociedad, a unas mejores empresas, desde el quehacer mismo del individuo, en donde ese individuo lo enseñamos desde las aulas, desde nuestros currículos ocultos, a aprender a ser, a aprender a vivir juntos y a tener un concepto del bien común y de inteligencia colectiva. Gracias, maestra. Tienes la palabra, Juan Manuel. Muchas gracias. Quisiera antes hacer una aclaración. Este párrafo que leí al comienzo es de un libro del filósofo francés Gabriel Marcel, que fue maestro mío, y que se llama Posición y aproximaciones concretas al misterio ontológico. Él denuncia en este libro pequeño, en 1933, que la sociedad actual ha reducido al hombre a un haz de funciones. Los hombres ya no son hombres, es el señor que da el ticket, el boleto, es el señor que abre la puerta, es la señora que es bailarina, es el hombre que es maestro. Y lo puedo conectar con esta inquietud de la profesora. Hay muchos defectos en la organización administrativa de las universidades. Este que menciona usted de la distribución del currículum es uno de tantos. Mire, pienso que el maestro tiene que ser un ser moral. Existe una cosa que se llama ética profesional. La ética profesional es una adopción de principios morales que lleva a cabo un profesionista para integrarse a un gremio de trabajo profesional. Solo, sí y solo si acepta y cumple ese conjunto de principios, puede llamarse un profesionista de determinada materia. El ejemplo más claro es el del médico. Quienes empiezan a hablar primero de la vocación profesional es el médico griego famosísimo, que se llama el juramento de Hipócrates, ¿no? Bueno, estamos en un mundo muy, pero muy revuelto, muy lleno de confusión. Puede llegar a la universidad a dar clases cualquiera. Cualquiera, quiero decir, no, un señor que no es maestro. Si no es maestro, no cumple con el principio de la docencia, que es
la verdad y el respeto al educando. El joven está en nuestras manos. Los jóvenes en niveles más, digamos, antes de la universidad, están en nuestras manos y quieren respuestas para vivir, porque ya se están enfrentando a los conflictos morales, porque ya están haciendo en ellos la experiencia de la libertad. Antes se decía, el maestro es un ejemplo, el maestro es ejemplar. Ahora sabemos que no pasa así. ¿Quién sabe por qué? Pero quizá porque somos tantos, ahora pasan estas cosas. Hay que contratar a gente porque se necesita el profesor para tal o cual materia. Y el profesor puede tener muy buenas ideas al respecto, pero no tener una vocación de entrega al otro con responsabilidad ética. Y una responsabilidad ética fundamental del maestro es enseñar a caminar al alumno, al estudiante. Antes se decía, la gente decía, maestro, le decía a un operario, carpintero, mecánico, albañil, maestro, le decían, ahí le dejo a mi hijo para que lo haga hombre. Eso no debíamos olvidarlo. El carpintero le va a enseñar los secretos, las maravillas de la carpintería, el arte del manejo de las tablas, todo lo que tiene que enseñarle, pero le va a enseñar a la vez y al mismo tiempo a ser hombre. ¿Cómo? Pues porque le va a enseñar la puntualidad, la responsabilidad del corte. No puedes echar a perder una madera cara, valiosa, etcétera, etcétera, etcétera. No puedes cobrar indebidamente, se va a cobrar así, no puedes robar al cliente, etcétera, etcétera. El maestro le enseña a caminar moralmente en la vida. Creo que este es el papel que tenemos todos, los maestros. Y que si no cumplimos esta vocación, bueno, pues las cosas no van saliendo muy bien porque una de las cosas, uno de los escollos que está viendo el maestro, que lo mira lejos y el barco se está acercando a un arrecife, el maestro tiene que decir, mira, si sigues por ahí vas a chocar, te vas a destruir tú mismo. ¿Cuál es el arrecife amenazador? Pues es la manera práctica de vivir en el mundo, donde solamente importa el éxito y el dinero, y la eficacia. Venir a la universidad no es algo que se lleva a cabo para tener un título de esto o del otro. Es venir a la universidad, es venir a formarse como un universitario. Y la categoría de universitario fue, todavía yo lo vi y lo oí, era la de un hombre cabal. Se decía, no dude usted de lo que dice el Señor, él es un universitario. ¿Qué quiere decir eso? Que es un señor que se para frente al mundo de una manera distinta a como lo hacía cuando no se había vuelto universitario. Y esa manera distinta era una formación moral, donde se hace responsable de la injusticia, del bien,
de la comunidad y de su país. Eso tiene que funcionar así. Si no, se trata simplemente de una escuelita, aunque tengan edificios maravillosos. Es una escuelota y aprenden cosas prácticas. Y tienen la cabeza, salieron con la cabeza llena de ideas. Nada más. No saben pensar por sí mismo, y la tarea de pensar por sí mismo, que es la única que les va a servir, porque lo que aprenden de memoria les va a servir con una limitación grande, siempre. Una parte del aprendizaje fundamental es, esto se hace así, pero puede hacerse, debe hacerse, es decir, el saber técnico debe estar de la mano del saber moral. En nuestro tiempo hay una crisis de leyes porque hay una crisis moral, no se cree en la ley porque no se tiene la idea de que la moral es fundamento de la ley, y entonces la gente sabe arreglárselas con la ley. Entonces aprenden lo que dice la ley y se acabó. Yo sé cómo hacerlo, la ley me prohíbe hacer esto y esto, bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Ninguna enseñanza universitaria debía ser posible sin una comprensión cabal del ethos humano. El ethos, el fundamento ético de la existencia, que es ese en que consiste la capacidad de pensar si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer está bien hecho o no está bien hecho. Somos seres que no podemos, tenemos la imposibilidad de hacernos tontos. La conciencia moral no nos hace uno tonto. No podemos dejar que todas las cosas nos parezcan iguales, que nos dé lo mismo si hay 10 personas o que haya 100. No nos da lo mismo. Y eso hay que enseñarlo y hay que hablar de eso. La receta socrática es, hay que hablar de eso día tras día. Y si mis hijos no lo hacen, por favor, oblíguenlos a que lo hagan, dice Sócrates. Porque eso es lo único que me pueden, con la que me pueden pagar ustedes, mi tarea que he hecho desinteresadamente. Desinteresadamente. El mundo tiene que volver a tener acciones desinteresadas. La acción desinteresada de la verdad, de la ciencia, de la comunidad, de la política, son urgentes. El bien común solo se logra cuando uno es capaz de renunciar a sus deseos y sus intereses exclusivos. De otra manera, no se puede. Y lo estamos viendo y estamos preocupados por lo que vemos. Ojalá que esto le conteste un poco, maestro, a su inquietud. Muchas Me queda gracias. Una duda. Y es el sentido de trascendencia del ser humano. Es algo que mueve mucho a la sociedad. ¿En qué sentido esto se puede considerar como uno de los motores de la evolución de la humanidad para poder realmente intentar trascender a la muerte, que sea recordado por sus actos en el futuro el ser humano? ¿Cómo se puede realmente interpretar esto? La trascendencia, en el sentido religioso, se da cabalmente en el hombre religioso. Su vida está organizada en función de una creencia en una vida futura,
y además una vida pues extraordinaria, ¿no? Pero el sentido de trascendencia no religioso es igualmente importante. Y podemos verlo en el caso de Sócrates, que lo que él hace trasciende a su propia persona, y esta trascendencia de nuestros actos, de nuestras obras, de nuestros hechos, es fundamental para que haya ser humano. El ser humano no puede existir sin el pasado y lo que el pasado hereda y lo que sabemos de los hombres que han hecho lo que han hecho y que nos permiten ser lo que somos ahora nosotros. De hecho, este sentido de trascendencia es muy, muy ligado a la naturaleza humana en términos de nuestro ser como insuficiente. Nuestro ser se completa con nuestras acciones. Nuestro ser se completa con nuestros escritos, con nuestros hijos, con nuestras instituciones. Y no se puede romper un hilo de tradición de esta manera, que permite todas las innovaciones posibles en todos los niveles de la existencia. Pero quizá se está pensando en la posibilidad de una, en la imposibilidad de una ética que no fuera religiosa, que no tuviera la idea de trascendencia divina de Dios y del hombre, por supuesto, como hijo de Dios, criatura de Dios. Pues sí, se puede. Y ha sucedido en la historia. Y sucede precisamente por esta capacidad de la conciencia moral que nos permite darnos cuenta, incluso es una conciencia más poderosa que la conciencia cognoscitiva. La conciencia cognoscitiva permite darnos cuenta de lo que está pasando ahorita, de todo lo que está pasando, más o menos de todo. La conciencia nos permite recibirlo y ser conscientes de eso. Yo me doy cuenta de que estoy viviendo por allá, y ya sé que estoy viendo y soy consciente de que estoy viendo. La conciencia moral es extraordinaria, porque la conciencia moral no solamente me permite ver anticipadamente, me permite ver desde luego lo que ya hice. Y si soy víctima de un castigo, de una censura que hago yo mismo y que va a hacer el otro acerca de lo que yo hice. Porque en tanto que yo soy un ser libre, tengo la posibilidad de hacer una cosa o la otra. Y el ser humano que tengo enfrente me va a decir: ¿y por qué no vino usted a clases? Tenía que venir. Bueno, me doy cuenta de lo que ya pasó y me doy cuenta de lo que va a pasar y de lo que podría pasar si yo llevo a cabo una acción determinada. Esto posibilita, pues, una existencia moral, que desde luego en el caso del creyente, pues podemos decir que tiene doble ventaja, doble ayuda para existir. Sí, profesor, adelante, por favor. Felicidades por su exposición. Muchas gracias. Sí. Hace algún tiempo un gobernador de San Luis Potosí definió el concepto de moral
como un árbol que da moras. ¿Perdón? Ah, sí. Un árbol, sí se acuerda usted, de Santos de San Luis Potosí. Sí. Y un regente de la Ciudad de México habló sobre, o precisó que un político pobre es un pobre político. ¿Cómo se puede erradicar esas prácticas cuando una sociedad ha estado inmersa en ellas y los jóvenes han crecido en esa sociedad llena de prácticas y llega alguien que trata de hacer, es decir, poner reversa a esta situación? Es decir, ¿qué tan difícil podría ser erradicar del pensamiento de la gente que se ha formado bajo esas condiciones? ¿Qué problema se puede enfrentar para erradicar esa situación? Mire, gracias. Mire, el punto es la corrupción espantosa que hemos vivido y que estamos viviendo. Por supuesto que es, la respuesta es algo muy difícil, es algo muy difícil. Pero la educación es maravillosa. Lo que nos hace falta en una sociedad como esta que se describe es educarnos. Claro, es una educación fuera de tiempo, porque a lo mejor hay que educar a señores de mi edad o mayores. Pero la educación es extraordinaria. Un filósofo presocrático dijo que la paideia y la physis estaban relacionadas, la paideia, la educación, y la physis, la naturaleza del hombre, porque la paideia transformaba la physis. La educación es una transformación del ser, cuando es educación. No. No otra cosa, no mera instrucción, etc. Entonces hay que llevar a cabo una educación, pudiéramos decir, intensiva, para recuperar lo que se ha perdido, como en los tiempos de Vasconcelos, aquí en México, inició una campaña para reunir profesores, para hacer escuelas rurales, porque no había nada. O como en la España de finales del siglo XIX, donde también había una pobreza y una incultura y una ignorancia grandísima, no había nada. Y hay unas jornadas, hay pedagogos, hay gente que dedica su vida a sacar adelante la educación del pueblo, de la comunidad, ¿no? Bueno, eso tenemos que hacer. ¿Cómo? Pues como se hace en toda la educación moral. La educación moral consiste en hacer ver a la persona que hay cosas que no se hacen. Hacer ver a las personas que hay cosas que suceden no es necesario, porque la persona lo ve. Se puede robar o se puede ser honesto. Bueno, hay que hacer ver al que se está educando moralmente, hay que hacerle ver que no se vale robar. Que robar está mal porque hace daño. Hace daño a alguien, a la persona que le roban, y hace daño al propio ladrón, porque está en su ser, está desmereciendo. En su ser se está apocando. Nuestro ser es de una fragilidad impresionante. Fácilmente nos hacemos menos.
A mí me gusta pensar el ejemplo de la gente que nos ayuda a hacer más. Nada más en su presencia. Con su presencia saca lo mejor de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que traíamos por ahí. Y gente que hace lo contrario y que nos hace menos. Nos hace chiquitos, nos hace mezquinos. Bueno, esas son posibilidades humanas y hay que verlas y hay que notar. Lo que está mal porque daña. Lo que está bien porque significa amor por el otro. Y significa amor por uno mismo. La tarea sí es difícil. Pero tiene que entender todo mundo que no todo se vale. Fíjese que empecé a tener muchas inquietudes recientemente sobre este tema, me atrapó desde el título de la charla que usted iba a dar, cuando tuve la oportunidad de escuchar un discurso, 20 minutos debe durar, de una persona, es un banquero español que se llama Joan Anthony Melé y fundó una especie de, pues no sé si sea una, vaya, valga la redundancia, no sé si sea, es una corriente que le ha llamado allá en Barcelona, España, la banca ética. Y él empieza esa charla diciendo que cómo estaremos mal como sociedad que un banquero tiene que venir a hablar de valores. Y habla frente a jóvenes, sobre todo estudiantes, no sé, no ubico bien en dónde estaban. Entonces, yo relaciono eso con una de las frases que usted mencionó casi al principio de su charla, y decía usted, el afán de lucro no se lleva bien con la necesidad de hacer el bien común. Fíjese que le estoy diciendo esto desde un micrófono de la Facultad de Negocios de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración, es decir, es complicada la pregunta, me atrevo a hacerla, ¿no? Y le repito, soy miembro de esta comunidad, 20 años como docente y pues toda mi vida aquí me formé, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención esa parte, ¿cómo hacemos para, si aquí lo que se enseña es, tú tienes que hacer negocios y para acabarla le voy a decir, las materias que yo doy son área de recursos humanos, pero sobre todo área de marketing, en donde nos tienen de repente hasta satanizados, ¿no? Malditos manipuladores, lo que quieren es vendernos más, esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos que enseñar? Porque también eso es cierto y eso existe, ¿no? Si tú llegas a una empresa y te quieres contratar, egresado de esta facultad, y no das resultados lucrativos, digo, en una empresa con fines de lucro, pues te mandan a recursos humanos a lograr por tu finiquito y te dicen gracias. Y más ahora, con la competencia tan tenaz que hay allá afuera, ¿no? Entonces, yo no me canso de decirle siempre a mis alumnos, se los reitero, se los repito, aunque mi clase no es de ética, ni de moral, ni de humanismo, efectivamente decirles, cuidado con lo que están haciendo, porque no nada más es que seas un experto en costos, en finanzas, en recursos humanos, en presupuestos, no. Cuidado con lo que estás haciendo, porque lo que hagas allá en las empresas es lo que va a decir primero de dónde vienes, quién eres, quiénes fueron tus padres, qué herencia traes de aprendizaje, de valores, de todo esto, ¿no? Entonces, con esto cierro mi pregunta, vaya, mi participación sobre esa frase que usted decía, ¿cómo hacemos si el afán de lucro está, vamos a decirlo, un poquito peleado con hacer el bien, la necesidad de hacer el bien común, para entonces decirles en las aulas de esta facultad de negocios que hagan las cosas bien si también se les exigen resultados pues de negocios y de utilidades? Muchas gracias, lo felicito. A usted, muchas gracias. Bueno, la verdad ante todo, creo que los estudiantes tienen que saber cómo trabajan las empresas de todo tipo, tienen que saber que no todo se vale, tienen que saber que ellos tienen que elegir. La formación moral, la formación ética de los profesores de esta facultad tiene una importancia grande porque se van directamente a la administración de las empresas y ahí se van a encontrar tal vez entre dos espadas,
la de su propia conciencia moral y la de las exigencias de la gerencia o los socios de la empresa. Lo que viene a ser, ese es un problema moral al que ellos se van a enfrentar. Y nosotros nos enfrentamos todos los días a problemas morales. Ser libre nos trae la maravilla de escoger la vida, pero también nos trae el gran peso de ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que elegimos. Entonces, pues tienen que estar enterados de que esas situaciones se les van a presentar, y me parece que es mejor estar con la conciencia clara que llegar muy entusiastas, muy entusiastamente preparados con su nuevo empleo y a trabajar muy a gusto e ir descubriendo cosas que les van a ir pasando y que quizá los desilusionen mucho cuando se enteran de ellas. Pero la verdad es la verdad y sería torpe esconder las cosas o meter la cabeza al hoyo como el avestruz. Sé que los estudiantes suelen decir que no tranza, no avanza, lo sé bien. Y ellos quieren avanzar. Pero cuando se expresan de esta manera, lo que habría que hacer es un diálogo muy largo, que si lleva mucho tiempo, ni modo, pero un diálogo donde ellos reflexionaran sobre eso que es avanzar. Avanzar, ¿de qué se trata? ¿De avanzar en dónde? ¿Hacia dónde? La humanidad misma, después de esa filosofía de Kant, la filosofía del progreso, echa a andar, esas ideas echan a andar a la humanidad en general. Y nadie sabe por qué y para qué. ¿Qué es progresar? Hacer una meditación larga sobre esta idea. Progresar. ¿Para qué? Muchas gracias por sus palabras. Yo me voy a permitir hacerte una pregunta, Juan Manuel. Yo creo que ante graves problemas de desigualdad, de pobreza extrema, de deterioro ambiental, de maltrato a los trabajadores, cuando encontramos, por ejemplo, como parte de este maltrato, que hay empresas transnacionales que contratan a niños, recordándonos aquellas escenas terribles que relataba, por ejemplo, Dickens, y que tienen que ver con, y que nos recuerdan los terribles problemas sociales durante la revolución industrial, cuando se estaba consolidando el capitalismo. Y bueno, yo veo que a mí me parece que ante tantos problemas de este tipo es que se han generado múltiples esfuerzos para crear unas organizaciones, unas empresas en las que yo encontraría, me refiero a nuevas organizaciones, nuevas empresas, que ahora que se empiezan a estudiar, se les ha ubicado desde la economía en lo que se ha dado en llamar el tercer sector de la economía, para diferenciarlo del sector privado, el sector público y el sector social, y que lleva ese nombre porque esas organizaciones tienen algo en común, que ante toda esta problemática de que hablaba yo, pretenden fines sociales. Parecieran un esfuerzo de tratar de imitar aquel espíritu comunitario que expone Platón en República. ¿Sí? Parecieran esfuerzos por crear las organizaciones, empresas como las que tú has de alguna manera
nos has dicho que como debieran ser las empresas, con un espíritu comunitario. Y yo me he llegado a preguntar si en esas múltiples formas de organización social, que reciben muchos nombres, en el que hay diversas formas, hay cooperativas, lo que llaman empresas sociales, emprendimientos sociales en general, en fin. Yo me he preguntado si no estarán ahí en ciernes los una forma alternativa de producción, de organización de la producción, de organización de la producción de los bienes y servicios que todos requerimos, una forma alternativa al capitalismo. Incluso algunos hablan en ese sentido, ¿no? Y yo quería ver qué piensas tú al respecto. ¿Crees que acaso ahí se estén vislumbrando se esté formando muy embrionariamente una alternativa ante este sistema capitalista en el que han proliferado las empresas con este espíritu depredador y de afán de lucro desmedido al que tú te has referido? Quisiera ver qué piensas de eso, qué comentarios te puede merecer esto. Sí. Lo que me perturba un poco de esa idea es la expresión de social, porque la expresión social nunca la he entendido bien. Yo prefiero la tradicional comunidad, la comunidad de los hombres, que es una comunidad de hombres reales, individuos, comunidad que no puede vivir sin esos individuos, individuos que son lo que son por la comunidad. Y la expresión social nunca me acaba de decir si se trata de 20 gentes o de 200 o de yo y otro. Entonces yo creo que si atrás de esta expresión social está la idea de bien común, estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Pero no hay que perder de vista que es una idea ética y que tiene que llevarse a cabo de esa manera, ¿no? De esa manera. No de una manera tal que pudiera suceder pervertida, que fuese un capitalismo disfrazado, un tentáculo más de la barbarie capitalista de nuestros días, como una reacción de salvación de la propia comunidad, me parece excelente, ¿verdad? Manteniendo eso y hablando claramente de que se trata de una acción ética, ¿verdad? Porque eso es sintomático. Ahora hablamos de muchos defectos morales, de instituciones y de individuos, pero ya no usamos un vocabulario moral. Ya no hablamos de que es un traidor, un farsante, un miedoso, un cínico, un ladrón. Eso todavía se dice, pero la palabra grande es cosa, es un concepto. Sí, pero ¿qué más es, no? Porque, desde luego, la corrupción es algo absolutamente grave. ¿Por qué? Porque la corrupción echa a perder la ley. Eso es lo grave. No es que nos faltó dinero porque se lo robó alguien. Pues sí, es grave, ¿no? Hay que ver cómo se supone. No, lo grave de la corrupción es que anula el efecto de la ley. Y si no se cumple la ley, no somos seres morales. Sócrates, cuando a Sócrates le dicen, maestro, ya tenemos todo listo para que usted pueda escaparse. Ya, ¿cómo? Sí, ya dimos unos dineros al guardia y ya reuní varias gentes que van a cooperar para este pago. Usted se puede ir.
Sócrates se queda, esto aparece en el diálogo de Platón que se llama Critón. Sócrates se queda sorprendido y dice, pero es que entonces no me han entendido ustedes. Yo no puedo traicionar a las leyes. No puedo, por eso acepto la muerte gustoso. Porque ahorita la ley está funcionando como ley, pero quienes me están condenando son unos injustos, ¿no? Es el sofista y el otro que lo acompaña. No podemos vivir en un mundo donde estén separadas la ley y la moral. Tienen que estar juntas, y la convicción moral de cumplir la ley hace que funcione la ley. Si no, no funciona. Entonces, no podemos traicionar, digamos, la legalidad en aras de una facilidad para hacer las cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo estoy contento con haberte exprimido hasta el último segundo de las dos horas que teníamos para esta conferencia. A nombre del público me permito tomarme ese derecho. Te doy muchas gracias por estas reflexiones que has compartido con nosotros, como siempre, reflexiones muy profundas. Y bueno, no le pido al público que aplauda, creo que solito el público va a aplaudir, aunque ya se hayan ido. Y por supuesto, te hago entrega del reconocimiento que te otorga la facultad por tu extraordinaria conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por esperar hasta ahora. Gracias a todos. Muchas gracias.